Dardo de Daniel Palacios a Petro tras dos semanas de robo electoral de Maduro. Optó por colaborarle a su amigo a ganar tiempo. Una fuerte factura le pasó al presidente Gustavo Petro, uno de los exfuncionarios del gobierno del exmandatario Iván Duque, por la estrategia diplomática que definió ante el robo electoral de Nicolás Maduro en Venezuela. Al cumplirse más de dos semanas del fraude del régimen en el vecino país, el exministro del Interior, Daniel Palacios, lanzó un agudo dardo contra Petro, al advertir que la postura que asumió es la del amigo de Maduro, ayudándolo a ganar tiempo. Dos semanas después del robo descarado de las elecciones en Venezuela, la posición de Colombia pasó de ser tibia a cómplice. Al día de hoy, no solamente las actas siguen ocultas por el régimen, sino que la persecución contra los miembros de la oposición cada día es más grave. Están siendo perseguidos, enjuiciados y desaparecidos, señaló Daniel Palacios en diálogo con Semana. Y agregó, está claro que Petro ha optado por colaborarle a su amigo, dilatando y ayudando a ganar tiempo en vez de exigirle con contundencia que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Está claro que Petro y su gobierno prefieren darle aire a una dictadura que ante los ojos del mundo se encuentra desacreditada, que no reconocer al legítimo ganador de las elecciones y respetar la voluntad del pueblo venezolano, alertó el exfuncionario. Sumado a ello, detalló Palacios, si de algo ha servido, lo que ha pasado en Venezuela es el dejar al descubierto la tiranía de Maduro, quiénes son sus amigos, quienes defienden el régimen y quienes anteponen la ideología, la opresión y la tiranía sobre la libertad y la democracia. Es claro de qué lado está Petro y sus seguidores. El gobierno colombiano está del lado equivocado. Su inacción, pasividad y permisividad con la dictadura lo pone del lado de la tiranía y la opresión, y lejos de los valores democráticos. Defender la libertad y la democracia no puede estar supeditada al cálculo político o al amiguismo ideológico, sostuvo. Y concluyó, Petro sigue mostrando sus verdaderos colores, donde están sus afinidades y sus aliados. ¿Quién no defiende la libertad y la democracia donde el vecino poco hará por preservar en casa? De manera paralela, en una rueda de prensa internacional ofrecida a medios en Colombia, Ecuador y Perú, la líder opositora venezolana se refirió a la censura durante las últimas horas, donde habría incluso 7 periodistas detenidos y 4 de ellos han sido acusados de terrorismo. Estamos en el momento más importante de nuestra vida contemporánea. Me siento orgullosa de haber sido parte de este movimiento, dice Machado, asegurando que ahora se está frente a una enorme victoria. La mano derecha del candidato opositor Edmundo González aseguró que hubo una inteligencia electoral para entender a fondo cuáles serían las maniobras del régimen. Por una parte, los comandidos, que han sido objeto de un ataque brutal, dijo y afirmó que hay más de 700.000 personas con tareas específicas el pasado 28 de julio. Maduro ha optado por atrincherarse en el alto mando militar, dijo María Corina Machado, asegurando que ha intentado dar una justificación, una fachada acudiendo al Tribunal Supremo de Justicia. Machado aseguró que nadie sabe cuántos días faltan y que llegan días peligrosos, pero que tienen que seguir presionando a Maduro para que entiendan que la mejor opción es una transición que llevaría las siguientes características, según la líder opositora. A partir de los resultados obtenidos el pasado 28 de julio, no vamos a negociar esos resultados. Es una transición, no es compartir el poder. Quienes deben estar en el centro de la negociación son los ciudadanos venezolanos a través de las personas que eligieron para hacer. Por otro lado, hay grupos que están dispuestos a negociar y otros que están atrincherados dispuestos a cualquier cosa, dijo Machado al referirse a una posibilidad de que las fuerzas militares le den la espalda a Maduro. Es una buena señal, dijo María Corina Machado refiriéndose a la posible negociación entre Brasil, Colombia y México con Venezuela y agregó, si hay un país que lo afecta, es Colombia. Y aseguró que cree que el gobierno colombiano está claro que Maduro se aferra, se verá una ola migratoria sin precedentes. No vamos a llegar a esos escenarios porque tenemos la oportunidad de hacer una transición ordenada, dijo sobre la posibilidad de una invasión por parte de Estados Unidos.
Finalmente, y frente a la manifestación del próximo 17 de agosto, María Corina Machado dijo que hay mucha confianza en las principales ciudades de Venezuela y en el resto de países de la región, y pidió la salida en las calles de cientos de manifestantes que exijan la salida de Nicolás Maduro del poder. Por favor, suscríbete a MG Noticias, dale like y comparte este video. Ayúdanos a través de Super Thanks. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias.